Vamos a seguir, porque dice la siguiente noticia, el fin de la era woke. Marcas y empresas se están desligando de sus mensajes pro diversidad ante el regreso de Donald Trump. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas noches y trumpistas felicitaciones a toda la audiencia. ¿Es woke? ¿Sí? Digo que si le gustan las políticas woke a usted. Ah, bueno, la verdad es que me gusta destruirlas, me gusta destruirlas. Realmente la filosofía woke es una filosofía destructiva de la sociedad y por lo tanto pues tiene que haber anticuerpos, contramedidas, y a mí me gusta ejercer una política vehemente contra esos planteamientos woke que han destruido Estados Unidos y están destruyendo Occidente. Ha dicho Donald Trump que se acabó la historia, que todo este cuento macabeo de la diversidad, de esa falsa diversidad, de los mil géneros y de toda esa ideología de género, va a salir de las escuelas, va a salir del ejército, va a salir de todos los lados. ¿Puede ser el principio del fin de todo esto, ya no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial, que se acabe con ese estado profundo que pretendía con estas políticas destruir la familia y de, sobre todo destruir Occidente, que eso es lo peor? Pues así es, querido amigo. La verdad es que yo creo que en este segundo mandato del presidente Trump va a ser el mandato de la purga. No sé si han tenido ocasión de leer la entrevista a Steve Bannon, que ha salido publicado en el Mundo, y apunta en ese sentido, a purgas, pero hasta en el Pentágono. O sea, no se va a salvar ni uno. Y eso, debidamente conjugado con esa política de eficacia gubernamental que va a comandar Elon Musk, eso va a durar como resultado a cortarles el grifo, que es lo que hay que hacer, es dejar de financiar todos esos chiringuitos woke, y por otra parte, pues hacer una búsqueda, localización y una purga de todos los elementos que están sobre todo instalados en el alto funcionariado, en las agencias federales, incluso en el Pentágono. Yo creo que el presidente Trump lo tiene bastante claro, y ahora mismo lo que le demanda a la sociedad y sobre todo sus votantes. En Estados Unidos, además, yo creo que se caracteriza en esa democracia porque luego siempre gobiernan a favor de sus gobernantes y en contra de aquellos que no les han votado. Eso es una característica. Entonces, en este caso, le toca ser una parrilla, le toca ser yunque al mundo woke, y espero que se apliquen las medidas que permitan desmantelar el estado profundo, drenar el pantano y, lógicamente, establecer juicios y medidas reparadoras para que el tejido social, sobre todo la juventud, la universidad, las asociaciones, se vean de alguna forma regeneradas, porque woke es un cáncer de metástasis. Hace falta aplicar medidas y terapias muy, muy duras y muy contundentes. Yo creo que el presidente Trump está mentalizado y de luego su pueblo se lo demanda. Y para el resto de Europa va a ser muy positivo, porque vamos a ver cómo tarde o temprano toda la basura woke que tenemos aquí, en la universidad, en los medios de comunicación, en las ONGs, cómo va a ir siendo limpiada hasta que desaparezca. Tenemos que, de alguna forma, congratularnos los soberanistas, los patriotas, de que el presidente Trump, yo creo que en esta ocasión, sí que va a cumplir todas sus expectativas, querido amigo. Don Guillermo, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Un fuerte abrazo. Gracias mío. Muy buenas noches. Gracias.